Listo. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda categoría de nuestro primer día de RoboJam Beta México 2021. Bienvenidos a nuestro torneo. Y pues en esta ocasión tenemos la categoría Skill Drive, donde los participantes con un carrito controlado a distancia van a tratar de mover un vaso del inicio de la pista al final de la pista sin salirse. Ok, mi nombre es Eduardo Cruces y pues bueno, vamos a estar aquí diferentes participantes que nos están visitando o están representando a Colombia y a Chile en diferentes localidades y en diferentes lugares. Vamos a presentarlos cuando comience su participación. Pero antes vamos a presentar a una parte muy importante de nuestro torneo, que son nuestros jueces. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con Leslie Viveros. Ella es estudiante de Ingeniería Química en la UAM Azcapotzalco, y también estudia Ingeniería en Desarrollo de Software. Fue ayudante de investigación en el Instituto Física de la UNAM durante 5 años y además actualmente es presidenta del IEEE, de la UAM Azcapotzalco. Hola Leslie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo están todos? Primero que nada, buenos días y pues estoy muy emocionada de poder pertenecer a este importante evento y como todo, les deseo mucho éxito a todos los equipos y vamos a ver qué tal se pone esto y recuerden que esto es para compartir, para divertirnos y pues que se vea el mejor. Gracias. Perfecto, muchas gracias Leslie y bienvenida a el RoboJam México 2021. Ok, vamos a continuar con nuestra siguiente jueza, quien ella pues ya ha participado en la categoría de colorín y va a estar también acompañándonos en esta tarde. Ella es Eloísa Villagómez. Es ingeniera mecatrónica por la UPITA del IPN y tiene experiencia en informática e innovación. También ha participado como organizadora y juez en diferentes torneos de robótica en México y actualmente es desarrolladora de contenidos VR, motion graphics y de efectos visuales. Entonces, por aquí ya anda Elo. Hola Elo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola de nuevo. Pues, al parecer hay equipos y escuelas de coloring, ¿no? Entiendo. Así Pues es. ya, Sí. pues lo mismo. Muchísimo éxito. Hay que, pues tratemos que esto, independientemente de la competencia, sea un poquito más divertido, un poco más dinámico para todos. Y cualquier cosa ya saben que lo pueden preguntar sin ninguna preocupación y pues que gane el mejor y gracias nuevamente. Excelente, muchas gracias Elo y bienvenida nuevamente al RoboJam Beta México 2021. Y pues bueno, continuamos con el tercero de nuestros jueces, quien pues bueno, vamos a presentarles. Él es Josué Palma, él es estudiante de la licenciatura en Ingeniería Mecánica en la UAM Xochimilco, en la UAM Xochimilco, ahora estoy mandando a Xochimilco, en la UAM Azcapotzalco también, junto con Leslie. Él es colaborador del Centro de Ciencias, bueno, fue colaborador del Centro de Ciencias Explora del 2016 al 2018 y participó en actividades para el desarrollo integral de niños y adolescentes y actualmente es el vicepresidente de la rama estudiantil del IEEE en la UAM Azcapotzalco. Hola Josué, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Bien, 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 muchas gracias por la invitación. Les agradezco, me emociona mucho este tipo de torneos. Entonces, es mi primer torneo y la verdad estoy muy emocionado. Igual, les deseo como la mejor suerte del mundo a todos. Yo sé que cada uno de ustedes se ha preparado muy, muy duro. Entonces, pues vamos a echarle un montón de ganas y que gane el mejor. Ya saben, cualquier duda, cualquier situación, no duden en comentárnosla. Vamos a tratar de que todo eso sea como muy, muy dinámico y todos nos divirtamos, ¿no? Que sea uno de nuestros mejores sábados en lo que va de la pandemia y que disfrutemos todo. Al chicos, entonces, pues vamos a arrancar. Tú nos das la orden, Eduardo. Muchísimas gracias, chicos, y bienvenidos. Ok, muchas gracias Josué y bienvenido al RoboJam México 2021. Y perfecto, bueno, ya que tenemos quiénes van a ser nuestros jueces, pues vamos a comenzar con esta categoría.
Y para ello le pido a Josué que nombre al primer equipo que va a participar en esta tarde en Skill Drive. Sí, perfecto. Bueno, tenemos en nuestro primer participante que nos visita de la Escuela de Robótica del Choco con su robot InbiliBot. Entonces, por favor, equipo, ya todos listos. Ustedes nos indican cuando estén listos para empezar. ¿De acuerdo? No se preocupen, tómense su tiempo. Ok, perfecto. Y en lo que el equipo está listo, les comentamos que de igual forma que la categoría anterior, los tres primeros lugares de Skill Drive van a contar con su certificación para participar en el RoboJam All Stars el próximo 30 y 31 de octubre. Y de manera adicional, el primer lugar de esta categoría se va a llevar $25 para ellos solitos y que se los gasten en lo que ellos quieran. Entonces, pues mucha suerte, chicos. Y pues bueno, que gane el mejor. Ok, muy bien. Y adicional a esto, también quisiera comentarles que ya tenemos algunos equipos pues confirmadísimos para el RoboJam All Stars. Tenemos 50 equipos inscritos de representaciones de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, la India, México, Perú, Filipinas y Eslovenia. Entonces va a estar bastante bueno el RoboJam All Stars y tres equipos de los que tenemos esta tarde compitiendo en Skill Drive van a tener su pase para este torneo. ¿Ok? Bueno, entonces nada más esperamos al equipo de la Escuela de Robótica del Chocó para comenzar. Perdón, perdón. El InbiliBot no puede participar, fue el que no logramos organizar. Ok, perfecto. Entonces, jueces, ¿qué decidimos? Chicos, que parta el último para ver si pueden resolverlo o ustedes. No. La verdad no logramos solucionar el problema, pues ya fue un problema técnico, entonces no nos dio para organizarlo. Entonces creo que no entrará en competencia. Ok, perfecto. No sé, bueno, me comentas que no pueden intentarlo para la ronda 2 o para la ronda 3 de plano, ya el robot no funcionó. Sí, exacto, exactamente. Ok. Bueno, entonces, jueces, creo que lo más, bueno, ustedes toman la decisión al final, cuál es la que vamos a decidir, que el participante ya no esté. Hello, si nos apoyas, digo, igual lo más conveniente era como que participaran al último, de que pudieran resolverlo para darles como un poquillo de tiempo. Pero bueno, nos acaban de comentar que el problema es como ir, no pueden resolverlo, entonces pues quedarían como descalificados. ¿Ustedes qué opinan, chicos? O sea, a mí en lo personal yo no quisiera, porque pues quisiera que todos participaran, pero ustedes digan. ¿Tuvieron problemas con el vaso? No, tuvimos problemas con el robot desde el principio. Ya no arrancó no, como tal. Exacto, exactamente. Es que no entendí. Sí, lo que comenta Elo es que tiene problemas técnicos, o sea, no puede presentarse. O sea, ¿y ustedes qué proponen? Pues si es algo que definitivamente no se pueda solucionar, pues creo que la respuesta es un tanto. No, pero igual ya estamos preparados para esa respuesta, entonces no hay problema. Ah, bueno, sí, porque. De acuerdo. Algo que nos podríamos proponer es tiempo nulo, ¿no? Tiempo nulo, no participó y bueno, acá pues una lástima, pero pues bueno, son situaciones que suceden en los torneos. Ok, bueno, entonces declaramos como nula la participación del equipo de la Escuela Robótica del Chocó con el robot y InbiliBot. Ok, bueno, entonces continuamos con el siguiente, porfa, Josué. Sí, está listo el equipo Pollux con su robot Pollux U. ¿Se encuentran, chicos? Sí, ya voy a prender la cámara. Perfecto, gracias. Sí.
Ahí está bien. Recuerden, chicos, que en todo momento vamos a estar, o sea, nos interesa ver el movimiento del vaso y igual para que lo mantengan como lo... Y que no salga de la línea. Lo más visible posible y que nosotros podamos ver como de la mejor forma que el vaso siga permaneciendo sobre la línea y como ese tipo de detalles. Entonces, perfecto. ¿Les parece sí? No me da la cuenta. Sí, creo que esa toma es buena. ¿Están de acuerdo, chicos? Sí, digo yo tres o ustedes cuentan. Elo, haz la cuenta regresiva, por favor. Perfecto, ¿ya todos están listos? Listísimos. Sí. Bueno, pues empezamos. 3, 2, 1, ahora. Vamos, vamos, chicos, vamos. Se encuentra bien, bastante chicos, bien. Ustedes pueden, vamos, vamos. Bueno, okay. Muy bien, Victoria, muy bien. Va bien. Ok, bastante bien, 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 chicos. Ok, muy bien. Aquí estamos viendo ya que ha cumplido ya ciertos tramos de línea, no se ha salido el robot y para eso los jueces fueron muy, muy puntuales en que el vaso fuera de las dimensiones específicas para que todos entraran dentro de la misma norma y también, como pueden ver en la transmisión, el vaso tiene una línea de color negro alrededor en la base para que se pueda distinguir con mayor facilidad que el vaso no salga de la línea. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar. Y ha terminado. Tiempo. Listo. Bastante, bastante pro sus movimientos. Increíble. Ok, perfecto. Entonces, jueces, definamos la puntuación. Ok, bueno, tenemos que son 130 puntos por terminar su recorrido. Y bueno, tienen como máximo 120 segundos para el recorrido total. Yo tengo un tiempo registrado de 54.16 segundos. Chicos. Leslie, ¿cuál es tu tiempo? Perdón, mi tiempo son 54.47. También tengo 54, pues creo que tomaremos. Ok, perfecto. Entonces, estamos con 54 y el restante de segundos son los puntos adicionales que se le sumará a su total de 130 puntos. ¿Estoy en lo correcto, Eduardo? Sí, entonces quedarían la suma de 66 más 130, ¿no? Y cuando nos daría como resultado de la primera ronda. 196 segundos, ¿ok? Perfecto, muy bien. Entonces, pues excelente. Muchas gracias al equipo Pollux y pues les deseamos éxito en las siguientes rondas. Hicieron una muy, muy buena participación. Ok, bueno, entonces registramos el tiempo de 196 en el equipo Pollux y continuamos con el siguiente equipo. Adelante, Josué. De acuerdo, gracias Eduardo. Ahora se encontrarán ya listo la Escuela de Robótica de Choco con su robot de Nightbot. Listo, ya vamos. Sí, sí. Una pregunta, ¿el punto de inicio de cuál de los dos lados es? ¿Qué? Del lado opuesto al que se encuentran. Bueno, que en realidad podría ser exactamente lo mismo, a excepción de lo que opinan mis compañeros. Listo. No sé, entonces, ¿allí está bien? ¿Qué opinas, Eloisa? Digo, es el mismo recorrido, del punto A al punto B, que del punto B al punto A. No, pues, no es el mismo recorrido, creo yo. Pero el punto de inicio está ahí, justo donde está tu robot. Ah, bueno, listo. Entonces, ahí está bien. Sí.
Bueno, perfecto, muchas gracias. Entonces estamos a su cuenta. Ah, no. Es, el punto de inicio es abajo. Sí, el punto de inicio es abajo. Sí, lo estaba viendo diferente, es abajo. Ah, bueno, listo. Sino que pues, nos habíamos guiado de unas reglas que salieron las últimas y pues decía que el punto de inicio era en esa parte, pero bueno, no hay problema. Listo, ahora sí. Entonces estamos a su cuenta. Volvemos a tu cuenta, Eloisa. Cuando estés lista. Listo. Empezamos en 3, 2, 1, ahora. Ahí. Aquí podemos ver que ahí se salió un poco, ¿no? El vaso. Un poquito. Ahí creo que. Ok, continúa. Y a reserva de lo que comenten los jueces, podemos revisar esa sección. Ok, listo. Ahí contemos. Está apagado tu micrófono, ¿es verdad? Ah, perdón. Aquí a reserva de lo que determinen los jueces sobre si el vaso salió o no, vamos a checarlo, pero bueno, ¿ustedes qué es lo que dicen? Yo percibí que por un momento sí fue como muy ligera la de que haya salido como el vaso, pero digo, a excepción de la opinión de mis compañeros. Yo también creo que en una parte sí salió un poco el vaso, no sé si. Sí, salió casi a la mitad del recorrido, fue donde se vio que se salió un poco el vaso porque iba un poco rápido, ahí casi a la mitad del recorrido. A mí me parece que salió entre por 60, más. Exacto. O menos. Uh-huh. No sé si de alguna manera lo. Aparte que era como la vuelta, la curva. Lo podríamos. Sí, lo checamos de manera interna, chicos. Denos un minutito, ¿vale? De acuerdo. Entonces, igual mientras se checa en el bar, chicos, muy buen trabajo, buen recorrido. Excelente. Mientras checamos en el bar, podemos continuar con el siguiente equipo, por favor. Perfecto. Entonces, se encontrará listo, pasamos al siguiente equipo. Se encontrará listo la Escuela de Robótica de Choco con su robot, robot Bestar. ¿Están listos, chicos? Hola, estamos solucionando unos problemas técnicos, entonces si gustas puedes avanzar con el otro participante y ya nos podemos ubicar en el último lugar. Perfecto. Chicos, ¿de acuerdo con que retomemos como el lugar de sí, perfecto. Solo tendríamos que checar lo del vaso de Anrito. ¿Están por ahí, chicos? Hola, sí. Hola. ¿Qué pasó con su vaso? ¿Qué? Ya, no sé si lo ven. Pero sí, tenemos la cuestión de medirlo, ¿no? Sí, vamos a medir el diámetro, por favor. Recordemos que son de diámetro 7 o menor. ¿Sí lo ven? ¿Calza justo? Sigue sobrepasando un poco. Sí, sobrepasando un poco. ¿Voy a ir hoy?
Justo en los siete. ¿Qué opinas, Eloisa? Siento, digo, es como un milímetro el que veo como de desfase en el diámetro. ¿Lo rebajamos un poco más? De favor, o nada más, o sea, lo único que ocupamos es como una, se vea como bien la lectura. Igual si podrían como ponerlo de forma vertical por la parte de arriba, que nada más que veamos bien, para que mis compañeros, los jueces, estén como bien, bien. Espere, que aquí lo están arreglando. Ah, perfecto. Poco. No sé, ahí sí creo. Sí, ahí sí. Sí, mucho mejor. Sí, Eloisa, Leslie, ¿están de acuerdo con que está dentro de él? Al parecer sí está bien, no está presionado nada, ¿verdad? Todo. No, no, muéstrame. Lo voy a cambiar de manera. Ok. ¿Qué opinas, Josué? Al parecer está bien, ¿no? Sí, está listo. Sí, 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 sí. Ya, ya. Por esa parte estamos bien. ¿Estamos listos? ¿Todos? Nosotros sí. Sí. A tu cuenta, Elo. ¿Ustedes, chicos, Anrito, todo bien? Todo listo. Perfecto. Entonces, empezamos. Uno, dos, tres. El vaso salió ahí, ¿no? Un poquito antes. Ustedes terminen. Tiempo. Bien. Gracias, chicos. Hello, Leslie. Justamente... Sí, chicos. Yo tengo dos dudas. Al principio salió y más o menos como por entre 40 y 50, me parece. Exacto. Que también salió. Sí. Igual casi al inicio por donde está. Yo tengo en la sección 50. Y justamente por la parte 70, justamente en la curva, en esas dos partes. Sí, es correcto. Veo que salió el vaso. Bueno, también tendríamos que checar eso. Sí, les acabo de mandar una imagen, chicos, por el WhatsApp para que puedan checar. Perfecto. ¿Qué opinan? Chicos, yo al parecer puedo checar que sí salió. Opino lo mismo. Sí, 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 está, el diámetro está completamente fuera de... Sí, completamente fuera del lugar. Completamente fuera de la línea de guía. Entonces, sí, tendríamos una salida en el... 3, 4, en el quinto, en el punto 50, ¿no? ¿No es lo? Exactamente. Sí, yo creo que todavía alcanza a hacer 50. Ajá. Es toda la línea recta de justamente cuando inicia 50 y termina. Entonces, justamente antes de empezar la curva en el punto 60, ya está fuera el vaso. Así es, pues salió, chicos. No tendrán bonificación de tiempo. Lo lamento. Les explicamos, son 130 puntos los que tienen por terminar su recorrido,
pero no podríamos bonificarles el tiempo que les sobró. Entonces, nada más irían con 130 puntos esta ronda. Entonces, espero que igual tomen como... No, perdón que te interrumpa. 130 puntos, les explico, son para haber completado toda la pista. Realmente, okay, los puntos que se les va a contar, pues, es antes de, del vaso, que el vaso haya salido. Entonces, lo único que, esto... que se determina aquí es que, si mal no, yo no me equivoco, sale antes de 50. Todavía en 50 pasa. Ok, entonces sería entre los 50. ¿Estamos bien? Sí. ¿Qué opinan? Entonces, pues, por el 50, sí. Exacto. Entonces tendríamos, los dejaríamos con 50 puntos, chicos. ¿Cierto? Sí. Va. Sí, 50 puntos para este equipo. Salió en adelante del segmento 5. Listo. De acuerdo. Ok. Nada más un comentario, chicos. Justamente cuando empiecen a proyectar en la pista, traten de tener su micrófono abierto para que a la hora de nuestra transmisión se pongan en primer plano y puedan verlo en la transmisión en vivo también en su recorrido. Entonces, nada más para que los demás equipos, cuando les toque, abran sus micrófonos y pongamos en la transmisión de Facebook su recorrido. ¿Sale, chicos? Ok. Volvemos contigo, Eduardo. Juez, ¿puedo hacer una consulta? Juez, antes de que continuemos, ¿no se puede reiniciar si uno se sale? Eso no nos quedó claro. No, de acuerdo con el reglamento, una vez que el robot sale de la línea, se acaba el recorrido y ahí se cuentan los puntos que había logrado hasta ese momento. Ya, ok, gracias. No, de nada. Ok, listo. Continuamos, Josué. Gracias, Eduardo. Entonces, volveríamos con el equipo de robot de Star. ¿Habrá solucionado su problema? Sí, un segundito. Y descuiden. Entonces, mientras el equipo de robot presta se alista para su primera participación, aclaramos. Entonces, el equipo Enrito se queda con 50 puntos, salió en la sección de 50. Entonces, igual, para que puedan echarle un poquito más de ganas en las siguientes dos, todavía les quedan dos, no es el final de la competencia, entonces para que le pongan muchísimo más. Y también la escuela de, seguiríamos una vez después de la participación de Robot Bestap con Daily Nightbot, igual para que vayan solucionando sus problemas técnicos y estemos todos listos. Ánimo, chicos. Pueden tener su micrófono encendido para que puedan aparecer en la transmisión en vivo y todos los podamos ver. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, cuando ustedes estén listos y nos digan. Vamos, chicos. Mucho éxito. Entonces, 1, 2 y 3. Salió el vaso. Listo. Ahí termina. Muchísimas gracias, chicos. Señores jueces, tengo justamente en la selección
30, 40, más o menos, iniciando dudas. No sé de ustedes, tengo dos observaciones, justamente donde creo que yo salió el vaso. Hello, Leslie. Ok, también vi bastantes laditos donde hubo inconsistencias y se salió el vaso, entonces alrededor del punto aproximadamente 70. No sé si viste lo mismo, José. Sí, pero vi que se salió antes. Se salió en varias secciones. Fue en el 70, en el 90 y en los que mencionas tú. Exacto, entonces tomando el mismo criterio que se tomó antes con Anrito, designaríamos como la primera salida, o sea, como puntaje máximo, justo donde sale la primera vez el vaso. Entonces, no sé si lo podríamos checar, señor Barr. Sí, aquí andamos ya checando el recorrido. Les mando imágenes. Perfecto. Igual, lo mismo, chicos. No se desanimen. Tenemos otras dos rondas más. Igual para que se vayan como adaptando a los movimientos y puedan sentirse como un poco más fluidos. No les ganen como los nervios también. Entonces, para que estén tranquilos y se diviertan, que es lo más importante. Sí, chicos, recuerden que estamos para aprender y pues vamos a ver en qué falla y podemos mejorar. No se preocupen. Denme un minutito y ya les mando las imágenes. Claro que sí. Para irlo checando y... Ok. ¿Y qué tal, jueces? ¿Qué tal han visto la competencia? Emocionante, va muy bien, ¿verdad? Sí. Traen bastante nivel todos. Uno hubiera querido de niño, ¿no? Como poder participar en oportunidades así de grandes y la verdad me sorprende que cada vez... avanza más la iniciativa que traen todos estos chicos. La verdad me emociona bastante, me emociona muchísimo. Entonces también estoy feliz, ¿no? Si ganan ustedes, ganamos todos, ¿no? O sea, yo me siento igual feliz. Seguimos aprendiendo todos. Vamos siguiendo aprendiendo y viendo cómo hay un ganador en todo este enigma. ¿Cuál les parece? Sí, ahorita mientras el señor Barr nos da la revisión del recorrido para Robot de Star, nos platican, chicos, cómo se han estado sintiendo en esta competencia, chicos. ¿Cómo se han sentido ustedes como equipo? Cuéntenos un poco. Hola, sí. Sí. Me repites de nuevo. Sí, cuéntenos un poco de su experiencia, cómo han sentido este concurso, las demás categorías. Ustedes cuéntenos un poco, queremos saber más de ustedes. ¿Se sienten nerviosos? ¿Cómo ha sido su experiencia? ¿Qué tal han visto sus contrincantes? Bueno, nosotros pues como equipo nos sentimos en perfectas condiciones para participar. La verdad, pues, el Field Drive, como su nombre lo indica, pues, es una categoría que requiere muchas habilidades, sobre todo concentración, y estamos trabajando fuertemente en eso. Digamos que tuvimos un problemita acá técnico antes de comenzar, entonces tal vez por eso nos demoramos un poquito. Entonces ya lo solucionamos afortunadamente y ya estamos súper ready. Entonces, nada, en general creo que pues Royan es un buen espacio para que los chicos, las chicas fortalezcan sus habilidades en robótica y de alguna forma pues se motiven a seguir participando de otras competencias a nivel nacional, a nivel internacional también. Perfecto, chicos, una iniciativa increíble, así que vamos a echarle todas las ganas y mucho éxito. Ya casi está listo todo. Compañeros, ¿tú? Después de la revisión del VAR, ¿todos están en la misma decisión?
Sí. Creemos que sale antes, justo en la sección de 30 puntos, después de la revisión. Entonces, ¿todos estamos de acuerdo? Así es. Sí, ¿no? ¿Cuántos puntos? Entonces, saldrían en la sección... Digo, no sé, señores jueces, si pudieran checar también la última imagen que nos proporciona el VAR. Creo yo que aún sigue dentro. Sí, bueno, pero como salió muchísimo antes, o sea, ya creo por reglamento ya no se toma lo demás. En el momento que sale, se toman los puntos que haya hecho hasta ahí. Entonces, considero que 30 puntos es lo que se lleva, ya no tiene nada que ver el 70, y, o sea, las otras veces que se haya salido. No sé, Leslie, ¿qué opines? Y si también está de acuerdo con Zoe. Y los chicos también del equipo, sí, que sí, estamos de acuerdo todos. Sí. Sí, yo también estoy de acuerdo contigo, Elo. Sale sí, antes. De acuerdo. Sí. Perfecto, entonces quedamos en que tenemos 30 puntos, todos de acuerdo, todos felices, bueno. Sí, así es. Perfecto. Vale. No importa, chicos, ahorita se reponen. Ok, listo. Entonces, el robot es el robot Bertstab, ¿verdad? Este robot tiene en la primera ronda de la Escuela de Robótica del Chocó 30 puntos. ¿Perfecto? Muy bien. Entonces, vamos a continuar con del Nidhi Bot de la Escuela de Robótica del Chocó. Sí, así es. Chicos, ¿están listos? Con toda la actitud, chicos. Sí, ya estamos listos. ¿Estamos listos? Chicos, ¿andan por ahí? Y acá estamos. Okay. Vale, entonces comenzamos en 3, 2, 1, ahora. Vamos bien, el recorrido del equipo es bastante, se ve bastante bien. Vamos bien, chicos, ustedes pueden. Bien. Bien. Ok, perfecto. Entonces, jueces, ¿están de acuerdo que hizo el intento? ¿Esta ronda la dan como válida o checamos el VAR? Es que no quiero sonar molesta, pero que, no sé qué opinen, igual pues ustedes lo pueden decir. Yo creo que volvió a salir, pero no sé ustedes si, qué opinen. Para mí salió como por 40-50. Ok, checamos el VAR. Antes, gracias. Muchísimo antes de que se volcara como el vacío por unos segundos. Sí, porque el vasito sí, se volcó como por 70. De acuerdo. Sí, igual sí. ¿Nos pueden proporcionar la toma? Te lo agradecería mucho, Lalito. Ok. Listo, jueces, chéquenla, por favor. Señores jueces, ¿qué opinan ustedes?
Yo veo que sale justamente en la sección, justamente cuando terminan 40 puntos. No sé cómo lo perciben ustedes. Sí, bueno, esa parte es como en la parte que se voltea su vasito, es en el cuadrante 60-70, pero yo creo que salió por 30-40. No sé, o sea, igual y si ustedes quieren agregar algo y realmente... Sí, por 30-40 más o menos. Percibieron algo diferente, pues también estaría sensacional que lo mencionara, ¿no? No sé qué opinan. Sí, yo observo también que por 30-40, más o menos, fue donde volcó el vasito. Igual que el señor Bar nos proporcione esa toma para... Ok, perfecto. Y muchas gracias al señor Bar, de verdad, por apoyarnos. En serio, un aplauso para el señor Bar, claro. Y va, aplausos. Ok, listo. Les acabo de mandar las imágenes. Creo que con eso pueden tomar una decisión. Veamos. Quizás si nos pudieras justo unos segundos antes, porque es como el momento del antes y el después. Ok, ahí van. Listo. Si me preguntan a mí, creo que no salió. O sea, se volteó, pero sigue dentro de la línea. Sí, realmente creo que no. O sea, se volteó el vaso, pero no hubo como una falta de ahí, de que el vaso se hubiera salido o algo parecido. ¿Qué opinas, Josué? Creo yo que, digo, la superficie del borde del vaso sigue permaneciendo sobre la línea negra, a excepción de lo que opine la juez Elo. Sí, en esa parte exactamente. Todavía sigue marcando ahí el vasito la línea, entonces... Casi rasguñando. Así es, se sigue aferrando ahí el vasito. Ok, perfecto. Entonces... Muchas gracias, Bar. No, gracias. Ok, damos como buena ese intento. Así es. Perfecto. Entonces, sí, por favor. Listo. ¿Cuánto tiempo tuvo el participante? Leslie, ¿en qué tiempo estás? ¿Josué? Yo lo tengo en 26. Más, o sea, digo 26 y fracción. Leslie, tengo 28.5. Ok, yo tengo 30, entonces pues tomaríamos, ¿les parece el tiempo de Leslie? O no sé qué opine. Sí, perfecto, el tiempo de en medio, sin ningún problema. Serían 28. 28, ok, excelente. Entonces, tenemos 28 segundos para este equipo. Ok, eso nos daría más los... Tenemos 130 puntos, que son todas las líneas. Nos da un resultado de 222, ok, en puntaje. ¿Están de acuerdo? Perfecto. Ok, listo. Entonces, sí, perfecto. El equipo del 90 Bot de la Escuela de Robótica del Chocó tiene 222 puntos en esta ronda. Ok, muy bien. Entonces, hemos terminado la primera ronda de Skill Drive de esta categoría y vamos a continuar con la segunda ronda. Para ello, Josué, ¿puedes llamar al siguiente equipo, por favor?
Sí, gracias, Eduardo. De acuerdo. Entonces, siguiendo el mismo orden con el que iniciamos la primera ronda, le pediría al equipo Pollux, con su robot Pollux, que se presente a la pista, por favor. Abra su cámara y nos muestre un poco de acción, ¿no? Digo, está bastante reñido los primeros puestos. Aún nos restan, mucho nos ánimo. Esta segunda ronda. ¿Puedes mostrar tu pista completa? ¿Se podrá? Porfa. Sí. Perfecto. Gracias. Listo. ¿Estamos ¿Nos dicen listos? Cuándo? Sí. Empezamos en 3, 2, 1, ahora. Bien, ahora tenemos un buen recorrido. Bastantes precavidos. Excelente. Vamos, chicos. Tomándose su tiempo, bien. Bien, bien. Recuerden, chicos, el vaso siempre tiene que permanecer o alguna de sus superficies sobre la línea negra. Y tienen que completar en un tiempo no mayor a 120 segundos. Entonces, vamos bien. Va bien el recorrido. Muy bien, chicos. Excelente, vamos. Le pueden meter el nitro. Muy bien. Bien. Perfecto. Muy bien. Perfecto, perfecto. Por parte de la Escuela de Robótica del Choco con su robot. De Pollux con su robot Pollux. ¿Qué, y en qué tiempo terminamos? ¿Qué te marca a ti, Leslie? 51:29. ¿A ti, Josué? 52.66. Sí, yo también ando en 52.46. Entonces, tomaríamos 52. 52, sí. Okay. 52. Sí. Perfecto. 52 segundos. Entonces, eso se lo restamos al tiempo de sobrante. Nos quedan 68 segundos. Más los 130 de los segmentos, nos queda un tiempo de 198 segundos para este equipo. Perfecto. Ok, perfecto. Entonces, en la segunda ronda, el equipo Pollux con su robot Pollux U, 198 de calificación. Perfecto, muchas gracias. Josué, ¿cuál es el siguiente? Bien, bien hecho, chicos. Tenemos en segundo... la Escuela de Robótica del Choco con el robot de Nightybot. Entonces, chicos, de igual forma, vamos a la pista. Listo, ya estamos. Listo, ya estamos acá. Entonces, a su cuenta. Perfecto, lo vemos perfectamente. Entonces, okay. A la cuenta de la juez Elo, arrancamos. Sí, por favor, Elo. Sí, ¿estamos listos todos? Ahí vamos. 3, 2, 1, ahora. Bien, vamos teniendo un recorrido bastante bien, bastante limpio. Recuerden, chicos, hay que mantener la superficie del vaso en constante contacto con la línea negra. Así que tenemos, chicos, y tiempo. Ahí fue, medio. De acuerdo, señores jueces. Tengo un par de dudas, justamente al principio, y bueno, este final creo que podemos coincidir que salió un poco. En 20, ¿cierto? Ay, en 20, sí. En 20. Ok, perfecto. Entonces checamos el bar. Sí, por favor. Recuerden, chicos, aún resta una última ronda para que tomen su mejor táctica, dan feedback
platiquen entre ustedes, escojan la mejor estrategia, si van a ir lento, si van a ir rápido, quizás en la línea recta vayan un poco más rápido, en las curvas driften un poco, dependiendo de sus habilidades. Entonces, ya saben, digo, aquí todos tratamos de divertirnos, y no olviden eso, vamos a divertirnos. Entonces, en lo que esperamos la respuesta del señor Pac, ante la duda de los jueces, para continuar. Mientras el señor Barr nos muestra la imagen, recapitulamos un poco. La primera ronda se la lleva el robot Daily Nightbot con 222 puntos. Solo un poquillo detrás de él, Pollux con 192. En tercer lugar tenemos a Enrito con 50 puntos. Y en último, pero aún no, aún puede recuperarse, Robot Verstappen con 30 puntos. Entonces vamos a revisar las imágenes del bar. Perfecto, entonces ya tenemos a nuestros jueces revisando la parte del VAR. Y pues mientras les comento que en esta segunda categoría están en juego tres certificaciones para el RoboJam All Stars, ¿ok? Cuatro de los equipos que todavía están en la competencia van a obtener esas certificaciones y el primer lugar se va a llevar $25 de manera adicional. Ok, entonces vamos a esperar qué es lo que nos comentan los jueces para continuar con la competencia. Ok, adelante jueces, ¿cuál es su opinión, su resolución? Terminamos que está dentro. Ahorita justamente la juez Alo está terminando de deliberar. Entonces esperemos un poco. Sí, es. Igual se determina que está dentro el vaso. Elo, ¿qué dices tú? Lo mismo, coincido con todos, está dentro. Y nuevamente muchas gracias, Bar. Entonces estamos de acuerdo que fue un recorrido casi perfecto y podemos tomarle en tiempo también el tiempo de sobra como bonificación. Okay, el tiempo, ya, ¿qué tiempo tuvieron, chicos? Eso no lo hemos checado. Yo 29. ¿29? Sí. ¿Josué? 26.86 tengo yo. Yo tengo 24. Ok. Tomamos el tiempo de Josué, el de en medio. El de en medio. Sería 26. Ok. Entonces, señor Barr, si nos ayuda con los cálculos. Sí, esto nos da un tiempo de adicional de 94. 94, 130. Más los 130 adicionales, 224 puntos. Listo. Ok, perfecto. Entonces, el robot excelente. El robot de la Escuela de Robótica del Chocó, de Nightbot, en su segunda ronda se lleva 224 puntos. Excelente. Muy bien. Bravo. Entonces, felicidades. Continuamos. Josué, ¿cuál es el siguiente? Vamos. ¿Cuál es el siguiente robot? Seguimos con el robot de Verstappen, de la Escuela de Robótica del Choco. Chicos, perfecto. Vamos a la pista. ¿Estamos listos, chicos? ¿Andan por ahí? Robot Verstappen de la Escuela de Robótica del Chocó. ¿Estamos listos?
¿Cómo están, chicos? Comentar? ¿Cómo se sienten? Estamos conectándonos al... Bueno, chicos, planeen bien su estrategia. Aún pueden remontar. Entonces, a la cuenta de... ¿Listo? Tres. La jueza Elo. Entonces, ¿listos? Jueza Elo, ¿estás lista? Sí. Tres, dos, uno, ahora. Bien, recorrido. Vemos que se apresuran. Muy justamente. Bien, chicos, vamos. Nos encontramos. Justo, bien. Esa última maniobra. Sigue manteniendo. Recuerden, chicos, la superficie del vaso tiene que estar en todo momento en contacto con la superficie y la línea negra. ¿De acuerdo? Entonces vamos y terminó. Bien, chicos. Bien, buen trabajo. Bien, chicos. ¿De acuerdo, jueces? ¿Qué creen? Bueno, yo creo, no sé qué opinan ustedes, que en 90, en la transición de 90 a 100. No sé qué opinan. Sí, por ahí hubo... ¿no? Curva, sí, ¿no? Esa curva estuvo bastante difícil. Ok, entonces vamos al bar. Denos un segundo, chicos. Mientras ya saben, respiren un poco. Igual váyanse preparando el robot Andrito para que esté todo listo. Van a aprender sus estrategias. Recuerden, pueden ir rápido, pueden ir lento, pueden ir muy rápido en las rectas. Y el chiste es siempre mantenerse dentro y no nos salgamos. Y en la parte del tiempo, ¿cómo lo checaron? A mí me dio 30. A ti, Josué. 30.58. Bueno, a mí me dio 31, entonces ya nada más hay que esperar la parte de la puntuación, pero podríamos tomar como 30. ¿Les parece? Sí, estoy de acuerdo. ¿Qué? Estoy de acuerdo. Si lo ven, chicos, todos están dentro como de un tiempo de 30, entonces... también, digo, sigan manteniendo como la concentración dentro de esas curvas que están costando y que les están costando bastantes puntos. Entonces, recuerden, esa tercera ronda puede ser la definitiva entre si tienen un primero o un segundo lugar, entonces no se decepcionen. Aún hay oportunidad de ganar. Listo, jueces. ¿Pueden checar el bar, por favor? Claro. No sé qué opinan mis compañeros jueces, pero esa última toma del bar está dañando el está saliendo, línea. ¿Verdad? Igual en la imagen 1, imagen 2. Yo creo que la imagen 1 no sale todavía totalmente, es lo que yo opino, pero definitivamente en 90, en la transición que les comenté, 90 a 100, sí, definitivamente sí salió. No sé qué opinan los demás. Sí, estoy de acuerdo. Sí. En la segunda imagen, en el 90, fue donde sí salió. Pero aquí nos manda otra nuestro... Sí, definitivamente estoy de acuerdo con la jueza Alo. En la última sección ya parecieron, está justamente cosa de nada afuera. Completamente salí. Ok, denos un minuto en lo que damos la resolución de esta categoría.
¿Qué opinan ustedes, chicos? Yo creo que sí está ligeramente, o sea, realmente no es mucho, pero sí está fuera. No sé qué. Sí, son unas. ¿Qué son opinan? De hecho, sí. Lo que sí puedo hablar es que está fuera. Si no, así, exacto. Confirmo. No hay otra definición. Confirmo, entonces. Estamos de acuerdo. ¿Alguna opinión extra, tal vez del VAR? No lo sé. A ver. Sí, chequen su web, chicos, por favor. Denos un segundo, equipo, porque acaba de surgir una nueva evidencia por parte del señor Bach. Entonces, no sé, mis compañeros jueces, ¿qué opinen? ¿No estamos de acuerdo? La salida del vaso. De acuerdo, equipo. Regresamos. Ya estamos, compañeros jueces, después de esta exhaustiva revisión, nos llegamos a la conclusión que nos sería mejor y más pertinente volver a repetir la ronda, chicos, y nos mostrarán también, digo, desde el momento en que colocan su robot y colocan su vaso dentro de la pista, si fueran tan amables, equipo. De acuerdo. Recuerden, siempre la toma debe de ser como lo mejor posible a que queramos. En este caso, quisiéramos ¿así? Ver a un poco de frente, que pudiéramos ver en el momento en el que ponen su vaso, que esté libre, okay. que no tenga contacto con las pinzas de su robot. Que el vaso esté libre, que no tenga contacto con las pinzas. Ajá, por favor. De acuerdo, jueces. Sí, está así mero. Bien, sí, está bien así. De acuerdo, entonces a la cuenta de la juez Alo, arranca. ¿De acuerdo? ¿Pueden ver aquí? ¿Les parece sí, esta perfecto. Posición? Ok. Sí. De acuerdo, entonces a la cuenta, a tu cuenta, Alo. Estamos bien. Primero se pusieron el robot y luego el vasito y todo bien. ¿Estamos? Sí, sí. Okay. Perfecto. Bueno, entonces empezamos en 3, 2, 1, ahora. Sí.
Tengan un buen recuerdo. Recuerden, el vaso tiene que estar en todo momento en contacto con la superficie y la línea negra de la pista. ¿Estamos bien, chicos? Listo, chicos, tiempo. Muchísimas gracias, chicos. ¿Cómo ven este? ¿Cómo van de tiempo, chicos? Para mí, 38. Tiempo, juez Elo. Yo tengo 40, pero sí consideran que el recorrido estuvo bien. No más, entonces es una. Tengo mis dudas, no sé si el señor Barr nos pudiera mostrar justamente. Tengo dudas en la última sección. Ok, y, perfecto. Justo la mitad. No sé, a excepción de mis compañeros. Ok, les mando las imágenes. Ok, perfecto, jueces, revisen su el WhatsApp para que puedan determinar. Yo digo que no salió. ¿Qué opinan ustedes? Veo que no salió. Sí, quizás sido contigo, Elo. Quizás sí, con la velocidad que de la estrategia del equipo pareciera, pero después del VAR, creo lo mismo. Estoy de acuerdo con todos ustedes. Excelente. Yo también opino lo mismo. No salió. ¿En tiempos cómo íbamos? Yo tengo un registro de 39.22. Leslie. Yo saqué con 38. Y yo saqué con 40. Pues agarramos el tiempo de Josué. 39. Y pues tomamos los 130. Ok, perfecto. Entonces, considerando 39, el tiempo restante son 81 segundos. Le sumamos los 130 puntos de todos los segmentos. Y nos da un puntaje de 211 para esta ronda, ¿ok? Sí. Perfecto. Muy bien, entonces, para esta ronda número 2, el equipo Robot Verstrap de la Escuela de Robótica del Chocó obtiene 220 puntos. Muy bien. Perfecto. Entonces, esto le da una muy buena ventaja con el resto de sus compañeros. Es 211. Habíamos quedado que eran 211 puntos. Sí, 211 puntos. Bien, hecho. Muy bien, entonces, Josué, ¿seguimos con el siguiente equipo?
Sí, perfecto. Y por último, en esta segunda ronda, que está bastante, bastante reñida, tenemos a Andrito de la Academia Nacional de Robótica de Chile. ¿Están listos, chicos? Muéstrenos un robot en la pista. A la pista. Venga. Estamos colocando todo, tiene haciendo cámara. No los vemos todavía, o yo todavía no tengo imagen de su. ¿Cómo van, chicos? ¿Todo bien? Vamos bien, pues, vamos bien. Y ahora sí. Sí, perfecto. Vemos que está bien, está libre, las pinzas están libres, todo bien. Equipo, lo vemos bien para que la juez Elo de la cuenta. ¿Está bien? Anrito, ¿están ahí? ¿Estamos listos? Sí, sí. Ok, empezamos en... Se escucha bajito, perdón. ¿Ya me escuchan bien? ¿Me escuchan mejor? Sí. Sí, empezamos en 3, 2, 1, ahora. Vamos equipo, Alberto. Aún se pueden recuperar. Aún están dentro de la competencia. Vamos bien. Bien. Vemos que han cambiado de táctica. Vemos que se ven un poco más fluidos. Se ven más seguros de sí. Ya se familiarizan con la muy pista. Bien. Su recorrido es bastante bueno. Bien, bien esa curva. La han tomado bastante magistral. Y tenemos el último tramo, la última recta. Bien, 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 bien. Excelente. Muchísimo, bien, excelente. Participación, bien. Confío en ustedes, Enrique. Ustedes tienen que ganar, pero pues tienen que hacer un tiempo. Entonces, vamos, hasta no ha terminado nada. ¿De acuerdo, chicos? Pasamos sus tiempos. Una gran mejoría. 27. Ah. ¿Elo? Yo tengo 28. En esta ocasión tengo un tiempo registrado de 29.29. 28, entonces. ¿Sí? ¿Me agarras 28? Sí, 28. La juez Leslie tiene 27. 27. Pues Elo tiene 28. 8. Y yo tengo 29. Perfecto. 28, entonces, jueces. ¿Yes? Ok. 22. Sí, perfecto. Perfecto. Entonces, tenemos un tiempo de 28 segundos. Si le restamos eso al tiempo total, nos da 92 segundos, más los 130 puntos de las rectas recorridas, nos da un puntaje de 222. ¿Ok? ¡Oh, equipo, Anrito! ¡Vientos! Perfecto, entonces para el equipo Anrito de la Academia Nacional de Robótica de Chile tenemos un puntaje en la segunda ronda de 222 puntos. Perfecto, muy bien, entonces con esta ronda terminamos la segunda vuelta de este torneo. Ok, recordamos, ya tenemos la ronda 1, la ronda 2, nada más para verificar. En esta ronda 2 el robot del Pollux U tuvo 198 puntos. El robot del Naidibot, 224. El robot Versta, 211. Y Anrito, 222 puntos. ¿Ok? Perfecto. Excelente. Entonces, vamos a comenzar con nuestra tercera ronda. Josué, adelante. ¿Quién sigue? Ya, muchísimas gracias. Bien, equipo, todos se recuperaron. Ya están familiarizando. Entonces, volvemos con el mismo orden. Y volvemos a arrancar con el robot Pollux. Entonces, vamos, equipo. Pongámoslo en la pista y sáquenlo a bailar. Vamos a ver qué tan hábiles son en esta última ronda. Vamos a ver si mantienen el liderato. Y vamos a ver. Bien. No sé, jueces, si les parezca que volvamos a hacer lo mismo que hicimos en la ronda anterior, que nos muestren que el vaso esté libre, que las pinzas no estén como en constante contacto, para que no haya como ningún inconveniente. Entonces, equipo Pollux, ¿nos puede mostrar? Bien, muchísimas gracias. ¿Estamos muchísimas listos? Gracias. Sí. Empezamos en 3, 2, 1, ahora. Tum, 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 tum.
vamos equipo, vamos. Esperamos que hayan planeado bien su estrategia. Aún pueden ganar ese primer lugar. Vamos, vamos. Vamos bien. Vemos que se mueven bastante, bastante precavidos. Vemos que su estrategia va bastante, bastante bien. Está funcionando los últimos dos rounds. Excelente. Esperemos que este no sea la excepción. Van bastante precavidos. Bien, ese último momento estuvo muy bien. Vamos, llegamos a la parte donde casi todos hemos tenido como conflictos. Están tomando esa curva perfecto. Pareciera como un drifty. Vamos, 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 de hierro. O sea, vieron esa velocidad al último. Esa última recta final. Vamos, vamos, y ya, justo, es lo último. Excelente, chicos, muy bien. Bien, o sea. Perfecto. Vamos, vamos, bastante bien, equipo. Equipo de jueces. ¿En qué tiempo andan? Yo tomé 44. Justo, tomé 43. 45. ¿45? 43, pues. De acuerdo. Agarramos 44. Con 44 nos quedamos entonces, ¿no? De acuerdo. Okay. Perfecto. Entonces nos quedamos con 44. Le restamos a 120 eso. Nos da 76 segundos más los 130 de las rectas. Nos da un puntaje de 206 para el equipo Pollux U en esta tercera ronda. ¿Perfecto? Excelente, chicos. Excelente. Entonces, el equipo Pollux con el robot Pollux U en la ronda 3 obtuvo 206 puntos. Muchas felicidades. Y con esto termina su participación en Skill Drive. Ok, perfecto. Josué, ¿con qué robot seguimos? Ah, seguimos con el equipo de robot Daily Nighty Bot, en la Escuela de Robótica del Choco. Listo, acá estamos. Entonces, a su cuenta. Nada más deje que aparezca su imagen. Perfecto. Igual, si nos pueden apoyar con la misma dinámica, traten de mover el vaso para que quede libre antes de partir el recorrido. Bien, bien, perfecto. Bien, 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 bien. ¿Estamos listos? ¿Todos listos? Bien, empezamos. 3, 2, 1, ahora. Vamos. Estamos bastante agresivos. Bien, bien, bien. Creemos que la estrategia de este equipo es terminar en el menor tiempo posible y tratar de llevarse la mayor bonificación posible. Bien, ese último movimiento fue bastante agresivo. Nos encontramos bien. Mira. Ustedes continúen, chicos. Vamos a darles la oportunidad de que terminen su recorrido. Okay, vamos. Antes de tomar la determinación por parte del juez, es tiempo. Bien, muchísimas gracias, chicos. Con esta última actuación, terminan su participación el equipo de robot Dialing Navy Bot de la Escuela de Robótica del Choco. Entonces, equipo de jueces, creo que el señor Barr nos puede apoyar con una de las tomas bastante emocionante también, ¿no lo crees? Sí. Listo, ya está la toma, chicos. ¿Pueden checarla? Van rapidísimo. Me siento rápido y furioso con ustedes, chicos. En serio. Bien, bien. No sé qué opine este equipo de jueces. Pues definitivamente sí salió, chicos. No hay duda de eso. Salió, si no mal veo, en la sección 70. Así fue.
completamente. Desafortunadamente sí salió todo el vaso. Fue muy buena táctica, bastante, bastante veloz, pero bueno, tenemos que salió justamente en la sección de 70 puntos. Entonces, salió completamente. Y si están, si estamos todos de acuerdo, nos se van con 70 puntos, ¿vale? Sí. Ok, perfecto. Entonces, de acuerdo a la decisión de los jueces, en la ronda 3, el equipo del NIDIBOT, de la Escuela de Robótica del Chocó, tiene 70 puntos, ¿ok? Y con esto también termina su participación en la categoría Skill Drive. Muy bien, Josué, continuamos con el siguiente robot. Perfecto, tenemos a nuestro tercer robot en esta última ronda, en nuestro robot Verstappen. Entonces, robot Verstappen, vamos a la pista y sáquenlo a bailar un poco. Ya saben, ayúdenos moviendo libremente el vaso, no haya ninguna obstrucción entre las pinzas. Bien, lo pueden mover un poco para dentro de las pinzas, o sea, para que veamos que está despegado, totalmente despegado. Bien, perfecto. Entonces, empezamos en 3, 2, 1, ahora. 1, let's go. Estrategia va un poco más. Justamente en las curvas. Se aproxima justamente a una de las curvas más difíciles que tenemos en el circuito. Vamos bien, vamos bien. Se toma su tiempo. Bien, bien. Parece que está afuera, pero sigue en la competencia. Desplazamiento y justamente cerca de la recta final para terminar este último presión. Bien, bien, muchísimas gracias, equipo Robot Verstappen. Entonces, yo tengo 30 segundos. Ustedes 31. 29. Ok. 29.99. Pues tomamos 30. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Sí, Pi? Sí, tuvo un recorrido bastante, bastante limpio. No tenemos ninguna duda de que haya salido. Entonces, pues nos vamos con 220 de puntuación, ¿sí? Sí, perfecto. Señor Barr, con su calculadora poderosa, ¿está de acuerdo con el cálculo? Sí, totalmente de acuerdo con él. ¿No? Perfecto. Sí. Va. Perfecto. Perfecto, entonces en la ronda 3... el equipo, el robot Verstappen del equipo Escuela de Robótica del Chocó obtiene 220 puntos y de esta forma también termina su participación en Skill Drive. Ok, perfecto. Y nos vamos con el último equipo. Adelante, Josué. De acuerdo. Y como nuestra última aparición, el robot Andrito. Entonces, equipo, vamos a la pista y sáquenlo a bailar. Entonces, recordando tiro, que vamos a llevar el robot a la pista que se estaba cargando y lo colocamos. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, vamos, ya casi la final, ustedes pueden. Señor Barr, si nos puede hacer una recapitulación del puntaje hasta el momento. Claro que sí, hasta el momento tenemos en la ronda 3 el equipo Pollux con su robot Pollux U, tiene un total de 206 puntos. El robot del NIDIBOT de la Escuela de Robótica del Chocó tiene un puntaje de 70 y el robot Verstappen de la Escuela de Robótica del Chocó cuenta con 220 puntos. Ese es el puntaje de la tercera ronda. Perfecto, gracias, señora. Vamos muy bien. Bien, chicos, vamos bien. Ese último, yo tengo esperanzas y fe en Andrito, que nos vamos a recuperar y vamos a hacer esa copa. Esta copa de este gran torneo. Aquí es cuando se define, ¿no? Cómo van todos avanzando, iniciando bien, luego no, luego sí, así que vamos con todo. Recuerden, esto no se termina hasta que se termina. Ya estamos ya cuando usted. Perfecto. Entonces, veamos igual que está todo completamente despegado, las pincitas, no hay ninguna cosa que lo detenga o que esté pegado. Perfecto, entonces a la cuenta de la juez Elo, arrancamos. 3, 2, 1, ahora.
Bien, vemos que la estrategia de este último enanrito es ir un poco más precavidos, un poco más lentos, pero seguros. Entonces se encuentran justamente ya a la mitad de nuestro circuito. Vamos avanzando un poco más, se acerca justamente a esa curva que a todos nos está costando en este torneo. Se acerca bien, bien, vemos que tiene un buen desempeño. Se acerca a la parte final, esa línea recta, justamente empieza a acelerar, ¿no? Se toma su tiempo. ¡Excelente! Bien, bien, bien. Bien, sabía que no iba a decepcionar, Rito. Entonces, pues es... Hicimos todo un recorrido perfecto y contamos tiempos. ¿Juez Edo, tiempo? 28. Coincido, 28. De acuerdo, 29. 29.52 tengo yo registrados. Tomamos 28. 28, perfecto. Parece. Y tenemos un total de 2.22, ¿cierto? Sí, coincido con Manuela. Perfecto. Vean. Bien, bien, bien. Lo ven, 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 Nanrito. Se llevaron esta ronda. Eran mis gallos en esa quiniela. Ok, excelente. Muy bien. Entonces, muchas felicidades a nuestros amigos de Olmue Chile, que de la Academia Nacional de Robótica de Chile, con el robot Nanrito. En esta tercera ronda tenemos un tiempo de 222 o puntaje. Entonces, en lo que los jueces van a decidir el primer, segundo y tercer lugar con base en el mayor puntaje total. Pues vamos a comentar de dónde viene cada uno de los participantes. El robot que al inicio tuvo algunos detalles y Milibot, él nos estaba representando a Tumaco, Colombia, Pollux, Pollux U, nos están acompañando desde Itagüí, Colombia. Muchas felicidades a este robot. El robot del Naidibot, de la Escuela de Robótica del Chocó, nos está acompañando desde Timbiquí, Colombia. Ajá. Como ven, puros equipos colombianos. Y también tenemos otro equipo de la Escuela de Robótica del Chocó, el robot Verstap, que está desde Quibdó, Colombia. Y por último, tenemos a nuestros amigos de la Academia Nacional de Robótica de Chile con Nanrito en Olmue, Chile. Entonces, como pueden ver, esta categoría totalmente son equipos sudamericanos. Y pues bueno, un abrazo a Colombia y a Chile. Y pues vamos a determinar los puntajes. Aquí ya los jueces están tomando sus decisiones. Y pues si no hay más que discernir, pues adelante, jueces, tienen la palabra para definir y dar a anunciar los primeros lugares. Pues, ¿quién quiere comenzar para dar el tercer lugar? Yo. Vale. Ok, bueno, primero que nada agradecemos a todos su participación, el esfuerzo que le pusieron también por esta competencia, y pues sabemos que todos son buenísimos, pero bueno, aquí unos demostraron un poco más de estrategia que otros, y todos excelentes, pero pues ahora sí vamos a ver, vamos a tratar los lugares más esperados, que son primero, segundo y tercero, y voy a comenzar con el tercero. En tercer lugar, tenemos nada más y nada menos que la Academia Nacional de Robótica de Chile, Nanrito. Muchas felicidades, lo tenemos como tercer lugar. Un aplauso fuerte. ¡Bravo! Bien, 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 bien. Cabe resaltar y recalcar que Nanrito, el robot Nanrito vino de menos a más, entonces me alegra muchísimo y bien, 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 bien. Fue uno de los mejores en esta última ronda. Perfecto. Excelente, muchas felicidades a la Academia Nacional de Robótica de Chile, que se lleva el tercer lugar y su certificación para participar en el RoboJam All Stars. Recuerden que la premiación oficial es el día de mañana a las 2 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México. ¿Ok? Bueno, jueces, continuamos. ¿Quién quedó en segundo lugar? Muchas gracias, jueces, por la consideración y por todo, más que mal. Gracias por todo, chicos. No, gracias a ustedes y muy buen trabajo. Estoy muy excelente, orgulloso, chicos. Piden nuestro respeto. Bueno, pues en segundo lugar, muchachos, tenemos a la Escuela de Robótica del Chocó con The Nightbot. Muchísimas, muchísimas felicidades. Bravo, muchas felicidades
a nuestros amigos de Timbiquí, Colombia, que con su robot del Nidibot obtuvieron el segundo lugar. ¿Están por ahí, chicos, del Nidibot? Claro que sí, gracias. Gracias. Excelente. Estaría súper genial que abrieran todas sus cámaras y ver su cara de felicidad, porque lo hicieron, chicos. Bien, 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 bien. Todos, chicos, excelente. Bien, bien, buen trabajo. Digo, ese último round estuvo un poquillo flojo, pero se desempeñaron bien en los primeros dos. Mis respetos, ¿eh? Mucho gracias, nivel. Gracias, gracias. Hombre, gracias a ustedes. Y llegó la primerísima y mejor parte, pero, digo, es un orgullo yo dar el primer lugar. Entonces, en primerísimo lugar, y casi casi arrasando con todos los rounds, tenemos a el robot Pollux del equipo Pollux. Entonces, como primerísimo lugar, nuestro equipo Pollux. Un fuerte aplauso. Excelente, muchas felicidades a el robot Pollux U del equipo Pollux, que nos están acompañando desde Itagüí, Colombia. Adelante, participante, ¿qué palabras tienes para decirnos de primer lugar de esta categoría? Bueno, buenas, buenas, compañeros, ¿cómo vamos? Bien, súper emocionados por su logro. Sí, súper feliz. Queremos ver su cara de emoción. Nosotros aquí, tirando aquí, ¿no? Esa presión en los aires, mirando los puntajes, que ni de tercera ni de segundo, ¿no? Quedamos de cuartas cuando no hay primera, la sorpresa. Pero no, muchas gracias, jueces, muchas gracias por todo. Muy interesante y esperamos verlos también por ahí presentes en el All Stars. Esperamos verlos gracias, ahí. Chicos, estamos muy orgullosos de ustedes. Sigan así, sigan triunfando. No se limiten. Excelente. Muchas, muchas felicidades a nuestros tres primeros lugares. Los volvemos a repetir. El tercer lugar, el equipo Academia Nacional de Robótica de Chile, desde Olmué. El segundo lugar, de la Escuela de Robótica del Chocó, desde Timbiquí, Colombia, el segundo lugar. Y el tercer lugar, el equipo Pollux, desde Itagüí, Colombia. Ok, entonces les mandamos un fuerte abrazo. Y nada más para mostrar la evidencia de los puntajes, les compartimos nuestra pantalla. Ok, esos fueron los puntajes que obtuvieron los equipos en la primera ronda, en la segunda ronda y en la tercera ronda. Como pueden ver, pues el total del primer lugar fueron 600 puntos, el del segundo lugar fueron 516 y el del tercer lugar 494, ¿ok? Lamentablemente nuestros amigos de Invilibot no pudieron participar por algunas fallas mecánicas, pero bueno, esto es lo que obtuvimos en esta categoría. Muy bien, entonces, pues jueces, algunas palabras para nuestros competidores. Sí, yo no sé si estoy de acuerdo mis compañeros en igual darles una felicitación, ¿no?, a Inlibot por su participación, independientemente de las fallas técnicas que se presentaron, y pues que fue una lástima no tenerlos en la competencia. Pues igual no se va a darles como el debido reconocimiento de llegar a esa instancia y competir. Digo, ya han hecho bastante y pues digo, mejor suerte y sigan echando muchas ganas. No se desanimen y para adelante. Perfecto. Muchas gracias, Josué, por gracias, las Josué. Palabras a los participantes. Leslie, ¿algo que decir? Y chicos, primero que nada, muchas gracias a todos por participar. Acabamos de ver que todos tienen un potencial increíble para esto. Y la verdad, quiero felicitarlos a todos por su dedicación y también por su constancia, por haber obtenido unos puntajes excelentes y por su capacidad de haber competido aquí y demostrar que pueden ser los mejores. Y aquí principalmente también a los primeros lugares. Ustedes, muchas gracias, muchas felicidades. Y también al equipo que no pudo competir, esperamos próximamente poderlos verlos por aquí. Y pues sigan triunfando mucho, chicos. De verdad, les mando un fuerte abrazo y estamos muy contentos por haber sido invitados y por poder ver excelentes trabajos que nos presentaron. Gracias. Perfecto, Leslie. Muchas gracias por todo lo que nos comentas. Bueno, a los participantes y a todo el equipo. Y Elo, ¿qué nos dices? Pues tocan
celebrar, yo creo. Sí, ¿verdad? Cada uno, pues, a celebrar tanto el primer, segundo como el tercer lugar. Y sí, lamentablemente, pues, el primer equipo no, pues, por fallas técnicas, pero de igual forma, o sea, sabemos que su desempeño hubiera sido sensacional. Los esperamos verlos en algún momento. Y nuevamente, muchísimas felicidades. Y adelante. Excelente. Siempre. Así es, adelante, adelante siempre. Muy bien, pues muchas, muchas felicidades nuevamente a todos nuestros ganadores. Nuevamente gracias a los jueces, a Leslie, a Josué, a Elo, por ahí se anda Mr. Roboto, un abrazo. Y para cerrar nuestra participación vamos a tomarnos la foto de la categoría, ahora sí una foto muy bonita. Ok, entonces les pedimos a los participantes que enciendan sus cámaras, ok, para poder verlos. Aquí tomarnos una foto de la categoría de Skill Drive, ¿ok? Perfecto, entonces ya nada nos hace falta, ¿ok? Ya tenemos aquí a nuestros equipos. Perfecto, entonces voy a tomarles la foto. Adelante, sonrían. ¿Ok? Y para terminar vamos a hacer el saludo oficial de RoboJam, ¿ok? No sé si se lo saben. Elo creo que ya se lo supo hace rato. Nada más vamos a hacerlo. Exacto. Entonces, Elo, a ver, dinos cómo es. Ok, perfecto. Entonces es RoboJam. Ok, entonces a la cuenta de tres. Me hace falta algo. A la cuenta de tres. Una, dos, tres. RoboJam. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, chicos. Y nos vemos en la próxima. Y a los ganadores nos vemos mañana a las 2 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, para la premiación. ¿Ok? Bueno, pues un abrazo y muchas gracias, jueces. Todos nos vemos. Felicidades a todos, chicos. Felicidades, chicos. Gracias. Felicidades.